sobre perfeccionamiento de las leyes federales, por ejemplo, en materia de armas de fuego y explosivos, o en materia de tráfico de migrantes, en materia de telecomunicaciones, desde luego reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal para incorporar nuevos tipos penales, por ejemplo, desaparición forzada o reclutamiento forzado en el ámbito federal, claro. Y desde luego algunas áreas de oportunidad. La verdad es que tenemos la autonomía suficiente y en realidad el tema más bien es de mejorar las leyes. Por ejemplo, hoy tenemos muchas complicaciones para la investigación por tantos secretos legales que hay y que en muchas ocasiones no se justifican y que, pues por ejemplo, el secreto en materia de telecomunicaciones, el que las telefónicas no nos dan la información y además tienen muy poco tiempo de obligación de resguardar la información y ustedes saben que hoy la telefonía es una fuente de investigación básica y así sucesivamente. Pero en realidad pues será la Consejería Jurídica del Ejecutivo y el nuevo Congreso los que determinen si esas propuestas les parecen viables. Ese fue el ofrecimiento del ahora diputado Monreal, que señaló en un evento allá en Mazatlán, Sinaloa, que después de la reforma al Poder Judicial podrían empezar el tema de las fiscalías. Nosotros estamos a lo que decida el constituyente permanente.